Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Buen Hasta día. las 12 sos diputado. Sí, la ley dice eso, sí. Y por eso. Así que ya Me algo. reía porque yo mentalmente ya hace un tiempito que me fui, pero es cierto, constitucionalmente hasta las 10, hasta las 12 de la noche. Pero eso es un Sarmiento. Ah, por lo que han salido las notas. No, no, con lo que ha salido, no. Nosotros publicamos lo que pasó. Sí, 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 No sí, sí, es sí. que se inventó. No, no, pero a ver, me hubiese gustado que por ahí el título dijera otros trabajos, pero en realidad después en el desarrollo, como bien lo has puesto, aparecen otros conceptos. Sí, hemos hecho lo que no lo que tenemos que hacer, estar. Bueno, está bien, pero a muchos se les reprocha que no van a la No van sesión, nunca, que no van nunca. es cierto. ¿Qué? Cuando lo normal debería ser lo que uno hace, pareciera que fuera Se convierte en normal. Sí, noticia. absolutamente. Pero fíjate vos, ¿no? Es bueno lo que estás diciendo. Días atrás estamos publicando vecinos que están agradecidos del comportamiento de la policía. Es lo que tienen que hacer. Exactamente. Sí, es así. A ver, no cuesta nada decir gracias. No, no, a mí me pareció genial, Sí, ¿eh? A mí me pareció genial. Pero en absolutamente. el fondo, lo preocupante es que se llegó a un deterioro institucional Así es. que ahora que empieza a funcionar, Sí. empezamos a aplaudir. Pareciera que fuera algo no, anormal y Anormal. debería ser normal, Y es, y exactamente. es, y es. Yo Sí, sí. tenía un tío, un, tenía, un, tenía un tío que cumple años un día después que vos, que ya no vive. También acuariano, muy inteligente, muy exigente. Y entonces, cuando uno le decía, tío, estoy contento, me saqué un 9 o me saqué un 8, y él te miraba y te decía, es lo que corresponde. Bueno, exactamente En esta así, etapa es lo que corresponde. mis padres. Uno, primaria, secundaria, siempre fue buenas notas y obviamente como hijo va corriendo al padre, a los padres y me saqué esta nota y siempre decía lo mismo. Es lo que te corresponde. Así es. Y bueno, con el tiempo, si bien no gustaba y después había un mimo, pues, como reconocimiento, lo cierto es que cuando uno va creciendo es así. Es lo que corresponde. Pero bueno. Bueno, pero ha sido unos años hermosos desde el punto de vista de trabajo. Considero que las personas que les gusta la acción política debería ser un lugar a transitar obligatorio la legislatura porque permite ver la provincia desde muchos ángulos. Se aprende que ahí nadie tiene la razón absoluta, que todo el mundo debe tener consideración por las opiniones ajenas, que debe haber un consenso para poder tratar acciones que van a cambiar el destino o la vida de muchos bonaerenses. Y uno en ese ejercicio soy muy agradecido de haber tenido esa oportunidad y haber estado, y en mi caso 8 años, por lo tanto estoy agradecidísimo con muchísima gente por haber tenido la posibilidad de estar. Y también es cierto que hay que estar, pero también hay que irse. Bueno, la información también consignaba otro aspecto que hacía referencia a que cuando estuviste al frente del bloque Juntos por el Cambio, ¿sabés lo que ocurre? Que si no. Generalmente uno va aprendiendo con los años que liderar grupos, hay varias formas o muchas formas, pero suele generalmente darse dos, o la imposición o mandar, o la otra que es consensuar. La de segunda lleva más esfuerzo, Y claro. pero es más sólida a la hora de manejarse como grupo, y soportar presiones o tensiones o momentos extremos. Cuando uno consensúa ideas y se llega a una determinada idea final, se resiste mucho más o se logra mucho más objetivo. Y eso he tenido la suerte, primero el honor de haber sido elegido presidente por mis pares, y después haber tenido la posibilidad de trabajar con el Ejecutivo, con autoridades de otros bloques, para lograr un montón de leyes. Que por ahí para el vecino común son difíciles o no las siente directamente en el día a día, pero que cambian la vida institucional de la provincia.
algunas para poder charlar. Creo que la limitación de los mandatos de los cargos provinciales, ya sea de los legisladores hasta los consejeros escolares, por ahí en el día a día no cambia, pero lo cierto es que tiende a terminar las reelecciones eternas. Sobre todo esto tiene una mirada, generalmente uno ve en el conurbano, pero en el interior de la provincia hay un intendente que hace 7 hasta 8 periodos que tuvieron, 6-7. Entonces, este tema, que por ahí no es entendido, mejora la calidad de la democracia, porque el funcionario que entra sabe que se va, por lo tanto está obligado a hacer las cosas mejor. Temas que hemos tratado, que la sociedad siempre ha visto generalmente a la acción legislativa como la peor de los tres poderes, cuando en realidad en el sistema que nosotros vivimos, los legislativos, o sea, los congresos, las legislaturas, es el corazón de muchas cosas. Por ahí pasan los presupuestos, por ahí pasan los endeudamientos, por ahí se asegura el formato de la obra pública. A mí me tocó vivir la última etapa del kirchnerismo, donde toda persona que pensaba absolutamente distinto no accedía a la obra pública. Literalmente fue así, nosotros lo vivimos acá en 9 de julio. Y cuando Cambiemos asumió el gobierno, lo primero que trabajamos fue en un fondo de inversión municipal donde aseguraba obra pública a los 135 distritos. De hecho, va a haber algo anecdótico de lo positivo, que va a haber más de 3.000 obras que se empezaron y se terminaron en los 135 distritos. Eso también lo logramos. Logramos la ley de paridad, que es discutible, porque algunos dicen, bueno, pero tienen que estar los que más saben o los que más quieren o los que más conocen, no por una cuestión de género. Es cierto, yo estoy miro para ese lado, pero la realidad es que hay momentos históricos donde hay que exigir la participación igualitaria, así con el tiempo se terminan esas leyes también cambiando para que queden los mejores de los dirigentes políticos. Trabajamos sobre los presupuestos de la legislatura, somos el bloque que reducimos los fondos de las legislaturas, y durante 2 años los legisladores no tuvimos aumento, cosa que tampoco se ha dicho mucho, pero hay que decirlo. Lo del boleto estudiantil, que por ahí acá en esta zona no termina de, o no ha llegado a implementarse porque va en proceso, es una, recordemos que el origen de esto viene de la época de los chicos de la secundaria, que fueron muchos de ellos desaparecidos y muertos porque exigían la posibilidad de tener acceso al transporte gratis para poder estudiar. Sí, sí, el episodio de La Plata, que hace poco se hizo un reconocimiento. Los famosos, los batones largos. ¿Sabes? Efectivamente. Eso logramos que se aprobara en la última etapa del chiolismo, pero nunca lo implementó. O sea, era una ley que se implementó, que se había logrado en la legislatura, pero al no haberse promulgado o reglamentado, mejor dicho, era una ley vacía. Y en este periodo nos tocó modificar esa ley y se puso en funcionamiento. Ya está en etapa, en la mayoría de los centros universitarios ya está funcionando ese boleto estudiantil. O sea, que se ha trabajado sobre procesos que realmente con el tiempo los sistemas institucionales van a verse beneficiados. Y después lo que pasa con el vecino que nosotros hablamos, pero ¿qué pasó? ¿Qué se hizo por 9 de julio? Y nuestra función en principio no es 9 de julio, es la provincia de Buenos Aires, que obviamente como uno vive en 9 de julio piensa que la única acción que va a ser sobre 9 de julio. Pero esto es bueno dejarlo bien aclarado, porque lo legislativo, que si bien es algo general y suele ser a veces intangible o muy, no sé si intangible, difícil de palpar en el corto plazo, sí, es fundamental para la vida de los municipios. Los municipios, los presupuestos que arman para poder generar obra pública para el vecino, las cloacas, el cordón cuneta, el gas, el dinero para los empleados municipales, surgen de los acuerdos que hacemos nosotros en la legislatura para que ese dinero después vaya a los municipios.
y hemos trabajado sobre el reaseguro de la obra pública, sobre un plus de eso. Así que la tranquilidad de haber trabajado y haber puesto nuestro granito de arena, y esto siempre hay que decirlo, en forma colectiva. Ahí, en esos ámbitos, nadie logra por sí solo nada. Sí se logra en forma conjunta y trabajando con consenso. Y la verdad, he tenido la suerte, y en esto me enorgullezco, me pongo orgulloso de que en el momento que uno tuvo que transitar, hemos logrado resultados. Y la legislatura que queda hoy necesita de mucho consenso a partir de... Totalmente. Creo que los resultados de octubre marcan que, si bien hubo un ganador y un perdedor, no hubo un gran ganador y un gran perdedor. Hubo un ganador y un perdedor. 48-41 da muchas lecciones para saber. Primero, bien, es la primera vez que el peronismo, con todas sus variantes, el masismo, el kirchnerismo y el peronismo tradicional, no llega al 50%, sacó el 48%. Y es la primera vez que un gobierno institucional no peronista termina su mandato después de 91 años, como es el caso de Cambiemos, y a su vez es respaldado con un 41% de los votos, aún sabiendo que Cambiemos cometió muchísimo error en su gestión, porque quien dice que no lo cometió no entiende, no sabe o no quiere ver. Pero la sociedad, ese 41%, prefería económicamente tener un desafío, pero un gobierno distinto. Bueno, pero a lo mejor rescató otras cosas. Armar obras de infraestructura. Quiroga está dividido por las vías del ferrocarril y una parte que se llama Avellaneda. Uh-huh. Atrás de la vía. Sí, el clásico atrás de la vía. El clásico atrás de la vía. Esa gente jamás pensó que iba a tener una obra pavimentada. Sí, entre otras mejoras. Exactamente. Lo mismo en Dudiñá, que tiene atrás de la vía. Jamás pensó que iba a tener. Cordón Cuneta en Morea. Bueno. Realmente ha habido, y hay un montón de obras, y eso habla bien de la gestión del intendente. Bueno, por eso digo, creo que la gente fue respaldando esas cosas de infraestructura y esa transformación. Bueno, y vos fíjate, Gustavo. Pero que hoy la municipalidad está mucho más ágil, menos burocrática, sí, y nadie puede hablar de no transparencia en todo el andamiaje. Así es. Bueno, y mucho menos papelería. Bueno, entonces, la gente fue rescatando eso, bueno, entre otras cosas. Me diste pie. Otra de las cosas que trabajamos fue la ley de modernización del Estado. Bueno. Donde hoy cualquier proveedor puede participar en una licitación, todo en forma online, desde consultar. Otra cosa que me voy acordando, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Si bien la gobernadora empezó con todo lo que era el Ejecutivo, era un pedido social y de las instituciones de transparencia a nivel internacional y nacional que los ámbitos políticos tuvieran declaraciones juradas. También lo logramos aprobar y está en funcionamiento. Cualquier ciudadano puede entrar a ver los patrimonios que hemos tenido los legisladores, cuando entramos, cuando salimos, cosa que eso parecía utópico, que nunca se iba a poder lograr. También se logró en estos años. O sea, son cosas que, por ahí, vuelvo a repetir, no son tangibles como uno le gustaría ver, como una manzana o una banana, obviamente, pero generan calidad y reaseguro de calidad en aumento en las próximas generaciones en la parte política, que es la parte que nosotros queremos, que los dirigentes políticos que asuman sean cada vez mejores y que estén más auditados como corresponde. Bien. Jorge, ¿hay alguna fórmula de juramento? Le dan la opción. Le preguntan si es por Dios, si es por los dioses y los santos evangelios, si uno es agnóstico, por la patria. O sea, hay dos o tres formatos, pero no es, en realidad, uno cuando va a jurar. Y después lo hace más libremente. Sí. Bueno, ¿te sorprendió el juramento de Vivani? La verdad, te lo voy a ser honesto, no estuve, no sé lo que juró. ¿Qué bueno, juró? Vivani juró. Y en gratitud por su mujer María. Bien. Nombró a sus tres hijos. Bien. Dijo también por Mauricio Macri. Sí. Por María Eugenia Vidal.
Argentina. No, no, también hubo juramentos así, no, por Evita, Néstor. Yo lo que creo que cada uno lo tenga que hacer como quiere. Y si lo hizo de esa forma, me parece muy bien. Yo las veces que he jurado, que fueron dos veces, lo hice estrictamente en forma formal. Podría haber hecho de esa característica, no lo he hecho, soy más de agradecer en privado, correcto, en cuestiones personales, pero está, un agradecimiento muy, pero está muy bien lo que hizo. Bueno, está muy bien lo que hizo. ¿Sabes por qué? Digo, yo hoy a la mañana me permití decir, bueno, es un gesto de gratitud. Más vale que sea así, por supuesto. Un gesto de gratitud. Y además, lo que vos acabas de decir, hay 41% de los bonaerenses que siguen pensando en las bondades de Juntos por el Cambio, que no es poca. A una forma distinta. ¿Y qué te parece? Si es lo que se exige hoy. Es lo que estamos hablando del principio, lo que debería ser normal. Tal cual. Hoy llama la atención y lo tratan como algo excepcional. Como excepcional. Exactamente. Es así. Bueno, es vos así. Cumpliste con tu deber de legislador. Se supo ahora en función de un reconocimiento que te hizo el mismo cuerpo. Pues muchos se sorprendieron. Y la verdad es que estoy escribiendo una rendición de cuentas. Como si fuera, bueno, terminé el mandato, hice todo esto. Y ahí van a aparecer, por ejemplo, lo que nunca dije, que es la cantidad de chicos que uno becó, a la cantidad de instituciones que uno ayudó, a las personas en forma individual que uno contuvo. Y esto tiene una explicación. Los que me conocen saben que lo que es institucional lo publico, lo que es personal o individual o privado, generalmente no, porque me da pudor o soy formado a la vieja escuela. Yo creo que cuando se ayuda en forma individual, los gestos deben ser silenciosos. Obviamente voy a publicar los números, no las personas, pero están absolutamente a disposición, porque está todo, las chicas que me han ayudado, sobre todo tanto ya hoy es concejal como Franca, que estuvo hasta mi fin de este mandato, hemos informatizado todo. Pero la realidad es que voy a hacer una rendición de cuentas, porque si no pareciera que, de hecho, las redes sociales uno las mira y ve que a veces opinan sin conocer muchas cosas. Entonces, como es mi formato y he cumplido con mi forma de ver, yo soy una persona que me da vergüenza entregar un cheque de un subsidio. ¿Pero por qué? Porque es una patente pobre. Me estoy ayudando a una persona que necesita ayuda. Esas cosas no se publican, esas cosas no se tendrían que publicar. Sí, una bandera, sí, acompañar institucionalmente a una escuela. Eso sí, porque. Bueno, de hecho, me viene a la memoria que en muchos actos institucionales del distrito, que no estaba presente, mandaba una adhesión razón que fuese ese acto. Exacto. Llámese más allá del 9 de julio o del 25 de mayo. Sí, sí, sí. Suelo ser un bicho medio raro, la verdad. No. Pero No. El respeto y el reconocimiento a las instituciones. Recién nosotros estábamos hablando hace un rato con la gente que empieza a hacerse cargo del hogar del niño. Empieza un desafío muy enorme, importante, por supuesto. Enorme, pero detrás de eso es un gesto de amor muy grande, que mirando a los niños. Así es. Bueno, y hay desafíos muy, muy fuertes. Sí. Y va a haber comportamientos que van más allá del dinero. Absolutamente. Tener un gesto cálido con un niño, eso es. Y de amor, no pasa por la plata. Y creo, y es más, cuando veo dirigentes políticos que hacen ese abuso de exponer a la persona que necesita, pues sacándose una foto, filmando esto o aquello, no me gusta, realmente no me gusta. Pero bueno, cada uno es como es y plantea las cosas como cree conveniente. Bien, Jorge, queremos agradecerte el gesto de estar hoy aquí en la radio, a través de la plataforma digital Cadena 9, y contarle el lunes que viene asumimos el Comité Nacional. Bien. Vamos a estar en una nueva función que tiene que ver más con lo partidario, por ahí con lo que más por ahí me gusta. No es que no me guste lo que haya hecho, lo que hice fue, para mi gusto, mucho. Y tengo la suerte de haber tenido personas que me ayudaron a estar ahí, y soy muy agradecido en general de todas las personas que estuvieron
que tuve la posibilidad de trabajar con ellos. Pero ahora empieza una etapa más de construcción de un nuevo Cambiemos. No es que se va a tirar lo que se hizo, porque lo que se hizo fue mucho, y mucho de eso es muy bueno. Hay que mejorarlo. El partido nuestro va, ya está planteado y va a trabajar sobre una forma de convivencia más horizontal a la hora de tomar decisiones que son troncales, que son de fondo. Y las nuevas autoridades del comité, que la vamos a discutir el lunes que viene, pero tiene más o menos el perfil que todos conocemos, que Cornejo va a ser el nuevo presidente reelecto del partido, vamos a tratar de trabajar con una impronta para esta característica a nivel nacional, y recordando que el partido nuestro a nivel nacional es que el que marca los formatos de trabajo y los nortes de todos los comités provinciales de todas las provincias. Entonces tengo esa suerte de estar en esa mesa y de poder trabajar con los dirigentes de las características, todo el mundo ve hoy por televisión, y así que bueno, es otro orgullo que tengo en lo personal. Bien, Jorge, muchísimas Gustavo, gracias a la audiencia que podemos estar charlando, y en breve voy a estar publicando la rendición de cuentas de estos 8 años de legislador. Bueno, y el medio abierto para por que supuesto, venga siempre me has dado una mano para poder publicar, así que muchísimas gracias. No. Pero es un reconocimiento.